Buen día, amigos y compañeros chiperos. Les habla su amigo Juan Antonio Camacho, de aquí de su tienda favorita, Don Desarmo Superstore. Y pues les traigo este video de la semana. Se me ve que me había tardado otra vez un poquito en subirles video. Trabajamos con una Cherokee tinta de Culiacán. Le pusimos suspensión, salió con otros detalles ahí de... Esta Cheroquita salió con algunos detalles en la caja delantera. Por ahí les voy a pasar el videito. Cambiamos caja, traía juego en el perno. También le levantamos la levantamos 4 pulgadas y media, suspensión Road Country. Y cambiamos rótulas, cambiamos un cruceta lateral. Quedó bonita, ahí les paso foto. Una Cherokee normal, sencillita. Lo único que no me gustó que trae paso 355. También nos llegó la Tundra. Regresó la Tundra y van a ver todo lo que le estamos haciendo. Del video pasado les dije que íbamos a trabajar con ella. Ahí les paso el avance, ya casi la terminamos. Y ya está por salir también la Cherokee de Nogales, de Don José. Les paso el avance también. Y la de Tepic llegó su raca. Ya una raca faltaba arriba un pedacito. También ya va de salida. Entonces esperamos ya esta semana que entra a sacar esos dos trabajos. Tenemos pendiente una raca de un Jimny de por ahí de creo que de centro. Sí, del centro de México. Y también ahí tuvimos unos detallitos con el Jimny a nosotros. Nos fuimos a pasear por allá para la Playa de las Glorias este domingo, que era puente lunes. Anduvimos por allá, les pongo un poquito de imágenes. Anduvimos con mi compadre. Estos guasabeños no le han dado por ahí, mira, esa ruta está buena, miren. Buena está esa ruta. No he visto ni un video que le den por ahí. Está perrona. Bella Vista, Las Glorias. Va a estar bueno el mitote al ratito. Continuamos. El hombre. Mírenlo. Puede que traiga los borrachos ahí atrás. Mírenlo. No trae. Ahí está. Compañero, compañero. Saludos, mi amigo. Lo que quiera para el Jimmy, nosotros lo vendemos. Y si ocupa levantarlo, lo levantamos, hombre, chingue su madre. Ay, perdón, aunque no se ocupe. Pero ¡ánimo! Pero ahí estamos. ¡Ánimo! Todos entramos, todos salimos. Aquí estamos, señores. Las Glorias, Wasabi. Toda la gente que nos mira de allá de El Sur. Esta es una playa que tenemos aquí en Sinaloa. ¡Hey! Saludos. Chocomil ahí, mi compañero. Estamos aquí en la mañana, miren, vean nomás. Está muy bonito aquí. Allá está el anuncio de la Gloria. A ver si nos tomamos una foto ya. Pues cuando gustan venir aquí a visitarnos en Sinaloa, no dejen de conocer la Gloria Wasabi. ¡Continuamos! Bueno, la pasamos bien, señores. Entonces espero les guste este videito. Se va a tratar de los avances de febrero. ¡Continuamos, señores! Les dije que le iba a pegar un pisón y por venir platicando el otro día se me olvidó. Abusado, amigo. Ahí va, vamos a calarlo ahora. ¿Cómo suena con el filtro? Va de nuevo, nomás pasamos aquí una calle medio batallosona. Llegaron las hieleronas, señores. Son mejor que las Yeti por tres razones. Son más grandes,
Yo creo que son por cuatro razones. Son más grandes, una, traen drenaje, dos, y las Yetis no traen portabotes, tres, y el precio, son más baratas, 3,800, cuatro, ¿qué hubo? Ahí nomás, comparación con una Yeti, y muy resistentes. Ahí están, señores, para el que guste. Bueno, compa Martín, están batallando aquí con el Valero, porque el retén estaba bien, el retén estaba bueno, y el Valero el jodido, ya lo sacaron, ya lo pusieron. Aquí está el nuevo, ya va a poner. Ah, bueno, Valero nuevo, y retén nuevo también, esperemos que ya no tire. Correcto, ahí va la cosa, Martín, dejale más a Martín, va, tocayo tuyo aquí, mira. Ahí está, compa José, ahí va la cosa. Eso va a salir. La están centrando. ¿Cómo ve? Ahí va la cosa. Están tomando el ángulo. Ahí está la corrupta. Ahí nomás. Y sigue la bronca, señores. Ayer no le pudimos poner ya las tuercas originales porque son muy gordas. Entonces pegaban aquí, pegaban en la masa. Pero como pato y maña, se consiguió este tipo de birlos. Entonces este birlo se quita por dentro, es como si fuera un candado. Entonces esa herramienta la va a cargar ahora siempre aquí el dueño de la camioneta, pero sin problema, porque aquí no alcanzaba a entrar el dado, pues no entran los dados aquí. Entonces esta quedó por dentro. Y así quedó arreglado, solucionado la bronca. Había otro tipo de birlo que es de seguridad, que tiene rayas, pero no me gustan porque se friegan. Entonces imagínate una ruta que se cape, que se barra, es una friega. Y este no, este es hexagonal. Este no le pasa absolutamente nada. Salvo que le meta otra medida más pequeña, entonces se friegan en él. Pero como trae la medida especial, no pueden equivocarse. Este es el trasero, ya quedó armado, ya trae su hito locker, se cerró con aceite, servicio de los frenos, todo ya está listo también. Lo vamos a pasar hacia atrás, en lo que menos pensamos ya la vamos a estar probando esta camioneta. Tal vez próximo viernes, vamos a calar. Y esta pues salió el detallito de la tiradera de aceite, no ha quedado todavía. Y estamos esperando que llegue la raca, se descompuso la cortadora CNC. Y no me lo he mandado a la raca de arriba, la raca lleva esta malla, porque la voy a utilizar para cacería. Y le vamos a hacer una escalera también. Falta hacer las placas ahí de las orillas también. Nos va a quedar muy bonita con las placas de las orillas. Entonces nos falta eso. Esta camioneta yo creo que lleva una chamba de 2 semanas más o menos. Bueno, señores, trajeron esta Cherokee, llegó anoche de Culiacán, trae una suspensión 4.5 Rock Country. Y ahí les voy a poner foto del proceso, que es lo que hicimos. Faltan los linkits, ¿no? Son los linkits, son fijos, estos no son conectables. Trae los dos bracitos, se cambiaron resortes, pusieron amortiguadores. Trae otros detallitos ahí que le vamos a hacer. Cambiamos todas las rótulas, traían muy dañadas las rótulas. Los bujes los traía hecho pedazos. Vean nomás, ya todos reventados. Las rótulas pues muy dañadas. Y le vamos a checar otro detallito más que trae. Ya una vez que esté terminada, le pasamos el avance. Continuamos, señores. Y este FJ fue un showzón. Quitar la defensa. Trae una placa aquí que le hicieron. Muy maciza la placa.
Trae un winch que no jala. Entonces, vamos a darle servicio al winch. Es un Smithville sintético XRC. 12.000 libras. Buena capacidad para la FJ. Se va a desarmar para ver qué es lo que tiene. Aquí empezamos ya con la fabricación de los estribos de la Tundra. Ya se empezó a fabricar, van a quedar muy bonitos porque lo vamos a mandar a hacer a corte CNC el diseño. A ver si se apura ya nuestro cortador perrón de wasabi que nos está haciendo quedar muy mal el cortador. Andamos muy atrasados, esta la queremos entregar ya y no hemos terminado la raca, nos falta la pieza de aquí. Esta piececita de aquí nos falta para poner la malla y poner luces. Está muy peligrosa esta cosa aquí hoy. Ah, pues aquí están las crucetas, también traía las crucetas dañadas, la Cherokee. Miren nomás. Muy dañadas traía ya las crucetas. La Cherokee tinta de Culiacán. Le desconecta una tracción de control. Oh, perdón, el control de tracción. Y de todos modos lo pone, pues lo que se queja la gente. Pues ¿para qué se lo desconecta uno? ¿Y a este qué le vamos a hacer, plebes? Mira, vamos a levantar este. Está perro el cabrón. Ahí nomás, qué bonito color. Chulada. Hay dos en México de este modelo. Órale. Pues aquí lo tenemos, un lado de donde desarmo. Según hay dos en México, aquí me están comentando. Está muy bonito. ¿Y ese Stingray? Ahí está. Ese Stingray. Está muy bonito. Mirad nomás. El spoiler. Muy fregón. Están polarizando los señores. Aquí con mi vecino, con el Eric. Ya hemos visto varios aquí, BMW, mucho carro deportivo. Muy bonito está, gladiadores. Está el motor. No se ve por el reflejo. Ahí se alcanza a ver. Bueno, señor, ya avance aquí. Raca para el Jimny que va hasta el sur, ya llegó. Con un diseño muy diferente. No quiso faros aquí este cliente. Y la pidió a su gusto. Ya tenemos la base aquí para las hélices de la Tundra. Y ya llevamos avance con los estribos. ¿Dónde quedaron? Vamos a hacer estribos bien bonitos a la Tundra. Y la base de aquí ya llegó de la raca de Ixtlán. Con un detallito ahí que me atreví a hacerle al cliente un venado. Porque le gusta la cacería. Ah, es un detallito. También le vamos a hacer un detallito a los estribos de la Tundra. Que allá está la Tundrona, nos está esperando. Ya también le pedimos cantoneras y la barra LED. Entonces, hasta aquí va el avance, señores. No hay mucho que mostrarle ahorita de ruta ni nada. Entonces, seguimos con los avances del taller. Simplemente. Continuamos. Buen día, nos trajeron este Wrangler Sahara 4 puertas. Le vamos a poner defensa. Tipo Rubicón de JL, también le vamos a poner los ganchitos del cofre y el de marca y el stop ahí. Le vamos a poner el kit, ahí lo tenemos disponible. Y pues esa está golpeada, esta defensa. Vamos a ponerle la de JL para que vea toda la raza que no cree que le queda. Hay mucha raza que me dice que no le queda, que me alegan que no, pero ya lo hemos instalado varias veces. Lo hemos en adaptaciones, hasta en JT lo hemos puesto. Entonces ahí lo van a... Ahí se van a dar cuenta cómo queda. Continuamos. Bueno, amigo, lo abrimos porque no tentaba el aceite la bayoneta que le metimos. Y trae desgastado la caja donde va el perno. O el perno, quién sabe qué es lo que está desgastado, pero pone la caja. Le faltaba como un litro de aceite, ¿no? Más o menos. Muy poco.
Ahí te paso el dato, si quieres arreglarlo, pues se cambia la caja. Y si no, pues ya estás enterado. Se vuelve todo el juego, se tiene muerto. Eso no lo debe hacer. Vamos a tratar también de meterle unas cuñas ahí a las muelles, para que se incline un poquito el piñón, porque vibra. Se caló y vibra, fíjate. Entonces está muy recto el piñón. La otra opción sería bajar el puente, bajar una pulgada. Entonces vamos a ver qué es lo que es más fácil, poner la cuña o bajar. Bueno, señores, siempre muy contentos. Aquí traigo ya el corte que le hicimos en CNC a los estribos de la Tundra, con un pequeño detalle ahí para el cliente. Me gustó mucho cómo quedó. Y el corte que viene en rombos, pues es en base también al diseño que ya tiene arriba. Entonces, para que coordinen. Ahí los van a ver ya armados, se ven muy bonitos. Ya tenemos uno armado. Por eso hicimos el molde y ya los mandamos cortar. Ya falta hacer el segundo. También quedó la pieza donde va la hélice. Ahí la pueden ver cómo hicimos unas correcciones. Y esa pieza es para que la hélice no se golpee, porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero nomás usadas valen $10,000, ahí como la miran. Y nuevas andan arriba de $20,000. Ahí calcúlenle nomás. Hay meses que no lo ganamos, dijo el otro. Entonces, por eso se tienen que tratar con mucho cuidado las hélices. Y las transportan de un lugar a otro. Inga su máquina. Voy a salir volando con los estribos. Y ese es el motivo de que van paraditas las hélices. Van bien cuidadas. Y con la opción de que a lo mejor puede transportar una abajo. En piso. Qué traficar, hombre. Bueno, señores, pues aquí el avance de la Tundra. Pusimos también los Fender. Por ahí tenemos un problema con los Fender, porque ya le habíamos cortado un poquito a la estructura, que es ahí el guardafango de fierro, metal. Y aquí hay un problema que no camina un carro. Le falló. Bueno, entonces yo creo que le vamos a tener que trozar ahí un poquito al Fender de la Tundra. Vamos a tener que cortarle para que la llanta gire sin problema. Ahí les voy a poner el videíto para que vean que va a pegar. No la he movido, pero yo sé que va a pegar. Tenemos de nuevo también a la Ram roja, a la que le pusimos adaptamos Infinity, adaptamos Track Bar. La tenemos de nuevo ahí. Trae otra bronca ahorita que vamos a corregir. Ahí les paso dato para que vean qué broncas tiene. Bueno, ¿cómo quedó el avance, Martín? ¿Ahí entró recto ya? Ahí está recta ya. Bueno, y la otra base también acá está con corte CNC. Ahí está cortadita ya. Y un espacio aquí para que no pegue. Excelente. Y acá arriba no pega también. Correcto. Bueno, pues yo tenía ese pendiente, pero con la novedad dice que ya la movieron y no pegó, señores. No pegó. Antes todo esto habíamos cortado esta parte de aquí de donde va el puente. Cortamos porque pegaba. Y ahorita la movieron y no pegó. Excelente. Ahí quedó, miren, con sus Fender. La barra ya nos llegó. Muy bonito el diseño de la barra. Ahí se la van a ver. Lamentablemente esta barra la metieron al mar. Le entró agua y no le sacaron los gases. Y se fundió. Ahí está, miren, no pegó. Ese era mi pendiente que iba a pegar. Chulada. Ahora aquí haciendo el unboxing. Quedó bien el diseño. Aquí está el detallito, hay que pulirlo nomás. Quedó bien pulido. Excelente. Estos rombos son los mismos que traes de un lado. Que son esos de ahí. Esos, pero. Bueno, ahí quedó la caja, miren. Cero juego y ahí quedó el ajuste ya. El mismo ajuste que traía. Pusimos mismos valeros, ¿no? No se gastó en valeros ni nada. Quedó igual. Vamos a cerrarla ahora. Hay que cerrarla. Pues me falta atrás nomás las cuñas, fíjate, va a quedar hasta mañana. Porque si sí se ahorca la flecha. Y vibra.
Está muy recto este eje. Vamos a poner cuña aquí. Un triangulito de cuña para que se reparen el eje, el piñón. Entonces seguimos trabajando en ella. Ahí te aviso mañana. Aquí está la parrilla, señores. La parrilla que nos equivocamos, que pedimos para JL y llegó de JK. Aquí la tenemos. Quien guste, se la podemos mandar. Trae unas adaptaciones ahí. Trae para que salga el winch. Trae para poner grilletes. Trae alusivo el año de Jeep. Y pues tenemos muchas cosas más, como siempre les digo. Estamos a la orden. Resortes, todas las medidas de 4 y media hasta 7 y media. Algunos pasos, slingas. Tenemos más winch. Hielera, ya llegaron dos. Ya salió una. Buenísima la hielera. Muy, 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 muy recomendada por los usuarios. Continuamos, señores. Instalamos también defensa de JL en un JK. De hecho, tenemos ahorita, voy a llevar a paquetería, voy a tardar un poquito en terminar este video. Voy a paquetería a llevar una de que es de Metallica, de ese 10 aniversario. La llevo para, la vamos a mandar creo que a León, Guanajuato, por ahí, algo así, no estoy muy seguro. Para allá va. Y muchas gracias por la confianza, muchas gracias por la compra. Miento, va a Veracruz, ya recordé, va a Veracruz. Ahorita la enviamos y pasamos guía. Continuamos. Bueno, les decía que tenemos este problema con la Ram Charger. Si se fijan aquí, hay un espacio de un dedo y aquí no lo hay. Entonces, cuando flexea la camioneta, pega la llanta. Si ven el ángulo aquí, al meter la llanta, aunque se hace un poquito hacia atrás, pega. Lo que se lo puse en el otro video pasado, que tenía esa bronca esta Ram. Entonces, ahorita los clientes se decidieron por hacerlo hacia atrás una pulgada. Vamos a tratar de mover el tornillo al centro. Vamos a hacer un experimento y a ver si nos da. Bueno, señores, ya llegamos a paquetería. Mandamos la defensa 10º aniversario. Y pues ahí pueden ver todos los avances que hicimos. Ya nos oscureció. Está oscurito. Vamos a seguir con lo que les platiqué de la Ram Charger. Vamos a tratar de solucionar ese problema que tiene ahí. Se nos ha retrasado mucho la entrega de la XJ de Tepic, de Ixtlán. Pero fue cuestiones ajenas aquí a la empresa, como se dice. Se descompuso la cortadora de CNC, la cortadora que hizo el diseño de la raca. Y posteriormente ya el dueño nos pidió una escalera y nos pidió también una canastilla en la parte de arriba. Nos pidieron también para allá, para unos amigos de él, unas defensas delantera y trasera del Defender. Así como lo vieron en el de Pantita, el Defender, que es muy bonito con esas defensas. Nos pidieron tres, de hecho. Y pues vamos a sacarlas unos días más. Vamos a pedir el Defender prestado para tomar las muestras, porque también son delanteras y traseras. Y esperamos no tener contratiempos ya, porque se tardó mucho el de CNC. Se tardó más de 15 días, nos atrasó un poquito. Más no, así dejamos de trabajar. Se arregló también el eje trasero porque andaba tirando aceite. Entonces esperamos ya no tener contratiempos, señores, porque nunca están de más los problemas. Pero como siempre les digo, ya se la saben, todos entramos, todos salimos. ¡Ánimo!
Now I'm not a writer. Okay.